Bueno, contó con la participación de la Facultad de Ciencias de la Información. Se hizo la evacuación del edificio en un tiempo esperado. Tuvimos la evacuación de alrededor de 370 alumnos con un saldo blanco, sin contratiempos. Tuvimos la oportunidad de prepararnos y obviamente que esto saliera de una manera correcta, ¿no? Bueno, pues la finalidad de todos estos simulacros es siempre estar preparado, ¿no?, ante eventualidades o ante sucesos no deseados. En esta ocasión, pues bueno, lo que se busca es cultivar entre los alumnos la cultura de protección civil, ¿no? Y esto es más que nada la autoprotección. Y pues bueno, ¿qué más que la participación de todos ellos? Y bueno, involucrarlos a estas actividades que inclusive le pueden servir en su vida diaria, ¿no?, en un ambiente laboral o en cualquier lugar. La idea es que preparemos a nuestros universitarios para estar preparados en cualquier momento. Sí, tenemos contactos con la Dirección Municipal de Protección Civil, tenemos una muy buena relación. Todos estos simulacros están avisados, obviamente con el fin de que en caso de algún suceso, pues ellos también estén enterados de la participación, igualmente también estén enterados del involucramiento en este ejercicio que es a nivel nacional, ¿no? Y pues bueno, no me queda más que agradecerle a todos la participación, a todos mis compañeros, a todos los brigadistas, a la disposición de la facultad de participar en este simulacro, y pues bueno, agradecerle también a los alumnos y a los padres de la familia que pues ven con un buen auguro de todo esto que se le está dando la formación integral a sus hijos, ¿no? Y pues bueno, hay que estar preparados siempre. Es importante tener este tipo de información que nos apoye y nos sirve para todo lo que tenemos, ya que somos un área especial.